Luego de una reunión efectuada entre la Secretaría de Tránsito y la Superintendencia de Transporte Nacional, se comienza a trabajar en diferentes mecanismos para poder evitar que se presenten más casos viales donde se vean involucrados conductores de vehículos públicos y privados y motociclistas. Bueno, el día de hoy, en compañía de Superintendencia de Puertos y Transporte, al igual que la Policía Nacional, la DIAN, el sector portuario, lo que estamos haciendo es un seguimiento a una reunión que tuvimos el 19 de noviembre en la zona, en el sector del auditorio de la sociedad portuaria, en donde se establecieron unas tareas y unos compromisos, tanto como la parte portuaria como nosotros como administración. ¿En aras de qué? En aras de permitirle uno el tema de movilidad y el tema de seguridad de la vía alterna. Algunas complicaciones, dificultades que hemos tenido con el sector portuario, el sector de transporte, pero básicamente el sector de carga pesada, es decir, los tractocamiones. Se identificaron algunos puntos que son los que nos están generando esa congestión. Secretaría de Tránsito, por su parte, hoy estamos mostrando el avance frente a los compromisos que se establecieron en el 19 de noviembre en esa reunión, que fue instaurar un puesto de control permanente, el que tenemos en el sector de Confamar. De igual manera, las unidades que están de carácter también permanente a partir de esa fecha en el sector de Piquisiete, y un coordinador que es el encargado de hacer el patrullaje o el recorrido durante toda la vía alterna hasta llegar a Tesehuén, permitiendo pues que no se nos genere tanta congestión en el sector. De igual manera, el tema de seguridad pues fue tratado con Secretaría de Gobierno, que se ha podido venir evolucionando en conjunto con la Policía Nacional. Se espera que con las medidas a tomar por parte de los entes competentes de esta tarea, se pueda lograr una reducción en materia de accidentalidad.